Una tiktoker experta en caballos Tiene un accidente con uno de ellos Y pierde la memoria totalmente En mi esperandeo Que tiene un millón y medio de seguidores en TikTok eh, Bueno, pues tuvo un accidente con un caballo Su cabeza dio en el suelo Entró en coma Y ahora se ha despertado Con una doble fractura de cráneo Y al volver a la conciencia Solo tiene recuerdos De los 7 a los 14 años entonces, ella está recibiendo ahora muchísimos mensajes de cariño, de amor, de apoyo, de ánimos, y no los entiende, porque ella no sabe que es famosa. No, no, no comprende por qué la gente le está diciendo estas cosas, ¿no? porque sus recuerdos ahora mismo están en ese, en ese tramo de 7 a 14 años. La familia ha abierto un GoFundMe, donde se va actualizando su estado de salud. Lo miré ayer y está igual. Y eh, ya ha recaudado más de 200 mil dólares, porque como sabéis, España es un país que tenemos una salud hay una salud, una, un sistema sanitario privilegiado, pero en muchos otros países el sistema sanitario es totalmente privado. Entonces es muy caro. Y un tratamiento así, imagínate lo que necesitará esta chica. Sí, sí. Lo que va a necesitar es muy caro. Entonces eh, este dinero va a ir para pagar el, el tratamiento. A mí, Jorge, hostia, me, me aterroriza estas cosas, tío, de, de, de la cabeza, porque ¿no te, ¿no te parece que cuando una persona pierde la memoria es como si muriera? Sí, algo así, ¿no? Eh, es muy triste. Y en... Bueno, este caso es ligeramente menos triste porque sí que tiene recuerdos y, sí. y quizá los y tiene conciencia de quién es ella. Sí. Y pues a sus padres se acordará de ellos y uh -huh. claro, un... aquí la pareja tienes una cosa complicada, ¿no? Porque la pareja es algo más reciente y hay... seguro que hay alguna peli de esta hay que, una sí, que lo vuelva a enamorar preciosa. No sé qué, ¿no? que es más te la iba a decir? Pero es muy bonita. ¿Pues te has emocionado casi con con el no, no, preciosa? No, que, a, a, ya, ¿Cómo ya, se ya. llama? Creo que se llama eh, 50 primeras citas. Creo. Vale. Pero. pero es muy... No, pero no es alguien que lo que tiene, no es que tenga amnesia, no es que tiene como. Es que eh... cada día vuelva a empezar. Claro. Sí, que, bueno, lo hablamos ahí con el. Sí, con que, el... que se el... reinicia claro. el cerebro cada día. Como me memento. Sí. Personas que tienen lesionado el hipocampo y, no y pierden la capacidad de retener claro. memoria a largo plazo. Pero claro, imagínate para la persona que te ama que, que cada día de eh, explicarte quién es y lo que te ama. Claro. Y bueno, la película, no voy a hacer spoiler, pero. Es muy bonita. Es, el y el final es muy guay, sí. Uh -huh. Entonces tú dices que, que es como la muerte, ¿no? Bueno, en el caso de un Alzheimer duro o algo así uh -huh. que la persona directamente olvida todo, claro, es muy duro, ¿no? Porque al final... Vives de los recuerdos y, de, y cuando quieres a tu familia o algo, los quieres porque ha ido generando esa relación. O sea, estaría guay tener ahora a Jesús Martín Fernández aquí, el neurocirujano tan top, que, que es uno de mis podcasts favoritos de los últimos tiempos. Sin duda, miradlo si no lo habéis visto. Ha sido un exitazo. Porque realmente, sin ser una persona conocida, la gente ha salido... Alucinada de ese podcast porque es increíble, ¿no? Para preguntarle cómo funciona un poco el tema de la amnesia, porque tengo dudas. ¿A partir de ahora esta chica va a adquirir nuevos recuerdos? Claro, que eso claro. es una pregunta, ¿no? ¿O se va a quedar estancada en esa franja? Se va a quedar estancada en esa franja, eh, que entiendo que depende de qué, qué zona tiene la lesión. Si la tiene en el hipocampo, eso te lo digo yo. que se No acabó. aprende nada, no claro. No podrá, no podrá, le costará mucho. Claro, eh, eh, o por ejemplo, ¿es recuperable esto? Ha empezado de 7 a 14. ¿Es posible que se expanda y vaya perdiendo la amnesia? Porque ha habido casos de gente que ha tenido amnesia bueno, y la pierde y ahí... vuelve a ser normal, digamos. ¿no? Y, y esto pasa, ¿no? Que Curioso. a veces después de tener un accidente sí que tienes amnesia. Temporal, pero sí. Un temporal y luego se va recuperando. Claro. Y Oscar tiene esas noches que no se de la mitad. A mí a veces me pasa. Que es me, no, pero de recuerdos de pequeño que me dicen, ¿te acuerdas? Y no me acuerdo. Ah, bueno, pero eso, caro. claro. Claro, y me da mucho rabia mucho porque digo, si no me acuerdo, es como si no hubiera pasado, me da un poco ya, de rabia. Eso da un poco de miedo, ¿eh? Y es muy curioso, ¿no? Porque el ya. disco duro, ¿cómo sí. funciona? Que de repente tienes una lesión y, y te mantiene una franja que recuerdas y lo demás no. Pero ahora te va a cagar más. Súper curioso. No solo eso, Oscar. No cuando teníamos ocho años que nos acordamos de una mierda. Si te paras a pensar en cinco días atrás, tú no me podrías decir todo tu día exactamente. No. Pero todo. No tenemos esa capacidad de memoria perfecta. No. ¿verdad? Y eso cojona porque te acordarás de lo que comiste y ni eso. Porque imagínate, cinco días, ¿eh? no, no hablo de más. A no ser que fuera una comida especial, dudo mucho que te acuerdes. Y te acordarás de ciertos momentos, ¿verdad? La sí. peli que viste. El eh, móvil te, te ayuda mucho y a veces que estoy repasando la agenda, lo que sea, y miro, ¿qué hice hace dos días? Y miro el móvil, y a lo mejor saqué una foto, yo que sea aparqué el coche en no sé qué sitio, claro. lo que sea, y esa foto ya me recuerda lo que hice en ese Exactamente. día. Exactamente. Uh -huh. Pero sí es. Por eso es importante, no hacer cosas que salgan de la rutina, hacer cosas que un poco especiales para tener, pues mira, ¿te acuerdas aquel día que pasó aquello? Uh -huh. pues mira mira que hay mucho dinero, seguidores, fama, lo que sea. Sí. Al final el... Collect Moments, no Things, ¿no? Sí. Es. Ah, vale, vale. Bueno, vamos a leer es, un poco la tesis. Vamos allá. Es brutal. Bien. Ok. Transmission Lines. Ya uh. interf. Vale, la dejamos, la dejamos. vosotros. Hasta ha vosotros. Os gustaría bien? poder recordar absolutamente todo. Sí. Hombre. Pero ¿no crees que esto. Bueno. Sería un problema? Por... ¿Alguna cosa. No, uh, hay alguna cosa que. La borraría. ¿Hay alguna cosa que pod... Me gustaría hacer, ¿no? Un poquito de. Bueno, este a palón aquí, ¿no? De o memoria. Vital, o, o pixelar alguna cosa. Igual no, no sería. Tía, o sea, puedo tía. dejar el recuerdo entero, pero pixelando algún detalle. Hostia, me parece espectacular esta idea. ¿eh? Unos, una, hostia, pero a veces serían píxeles. Pixel mucho píxel, ¿eh? Hmm. No sería un problema si te has enfadado con alguien que nunca más podrías olvidar, porque estás tienes el recuerdo perfecto de cómo te hizo sentir y el enfado. Ah, pero yo creo que, como todo en la vida, la implicación emocional pasa con el tiempo, aunque lo recuerdes. Hmm. La implicación a, a, a emocional es muy visceral. Aunque puede durar tiempo en algunos casos, pero normalmente, verdad, la implicación emocional de algo es cuando acaba de suceder, Totalmente. porque luego tú mismo, aunque pasen dos horas, ya te vas calmando. Y sí, vas... la perspectiva cuando pasa el tiempo. No, pero por ejemplo, claro, muertes de familiares. Imagínate tú tu perro que sí. lo recordarás perfectamente. A lo mejor hay veces que no, que es mejor. Y, y, y además que no estamos fabricados para recordar así. No sé si nuestro cerebro sería capaz de alguna forma de funcionar de esta, de esta forma, Ahí, recordándolo todo. Me pasa que me olvido de, de mosqueos que he tenido con gente. Me olvido. Mm. O sea, de repente con algún amigo y me dice... Y me cuenta una historia en la que yo me enfadé con él y no me acuerdo. Digo, hostia. Así que... No, y que a lo mejor te, te apuñaló. Y tú, ah, bro, sí. ¿qué pasa, bro? Crack. Me <laughs> levantó la novia y... Sí. Yo... <laughs> y tú, genial, tal. No, pero es curioso. <laughs> es curioso porque a lo mejor compartimos momentos tuyos <laughs> de jóvenes... Y yo recuerdo un momento que tú no recuerdas sí, y tú recuerdas otro que yo no. Eso es curioso. Porque eh? para ti marcó en ese momento por claro. determinado lo que sea. No y está estudiado de que si hay una correlación entre emotividad de un momento y cu cuánto tiempo lo puedes recordar o si lo vas a recordar bien o mal. Fijaos que tenemos todos cosas que la recordaremos toda la vida, hmm. que pueden ser chorradas. Sí, sí, o sí sea, yo me acuerdo de me acuerdo del día que me pasé Final Fantasy VII imagínate, me, me acuerdo como, te lo juro, como si fuera una película te puedo decir dónde estaba, cómo estaba, qué hora era qué día era, um, a, qué hice todo como si fuera una película ¿por qué? porque para mí fue un momento especial y cada uno tenemos un momento especial o varios momentos especiales ¿no? que sí. lo recordaremos siempre y luego se alteran esto, porque yo por ejemplo me recordaba de una caída en bici que fue de una determinada manera y cuando hablé con mi madre me dijo no, no y fue mucho menos de lo que yo tenía en mi cabeza ¿sabes lo bueno? Que, que tu madre lo recordó mal y tú lo tenías perfecto, te y yo me había dado el golpe en la cabeza, no, pero que a veces con el paso del tiempo también, sí. pues sí. lo distorsionas un poco. Exacto. ¿Habéis vuelto a vuestro colegio de pequeños? Sí. ¿Es que notaste? Es que ha cambiado mucho el cole. Ah. No, no, era exactamente donde. ¿Tú has vuelto? Sí iba a decir algo, pero no quiero que me cancelen. ¿Qué ibas a decir? No, 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 no. Di que lo no, diga, no. diga, que lo diga. No, pero sí es verdad. ¿Qué querías decir? Que sí, que ha cambiado, que ha cambiado. No, me cago en la madre. La que... gente, sobre todo. Ahora hay chiques, hay amigues, ha cambiado todo un poco. Ya tenías que saltar la, ya la cuñadez. <laughs> Tenía que llegar. no o sea, Estamos hablando de los recuerdos. No tiene nada que ver y tienes que ir con eso. ¿No te dio la sensación Más de pequeño. que era sí. extremadamente pequeño? Sí. O sea, yo me acuerdo de, que de, de, de pequeñito que eran pasillos normales. Cuando volví, que además era un colegio solo de. Creo que era hasta hasta sexto de primaria o algo así si no, no se hacía eso al Sagrat Cor y me acuerdo de caminar por los pasillos cuando tenía 20 o algo así y decir pero, pero si no qué época así? pero qué pequeño si en dos pasos ya me he hecho todo el pasillo y lo recordaba grande con un pedazo sí, las la canchas o... las clases sí sí, sí. sí es curioso